Bienvenido de nuevo a este lugar en el que intento expresar y explicar a mi manera cuáles son mis preocupaciones y cuáles son mis intereses, ¿no? Hoy es lunes 24 de mayo y no es un día cualquiera. Es un día muy triste para mí y para todas las personas de nuestro país. A lo largo de la pasada semana han sido asesinadas 7 mujeres, con lo cual a lo largo de 2021, a lo largo de lo que va de año, ya han muerto en manos de hombres un total de 14 mujeres. Esto es una lacra social terrible. Esto es una tragedia para las familias, para los seres queridos, para el país entero y para la humanidad entera. No acabo de comprender todavía, no acabo de entender por qué todavía permanecen estos problemas. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta sinrazón? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto machismo? ¿Por qué tanto patriarcado? ¿Por qué tantas formas y tantas maneras de discriminar a las mujeres hasta el punto de arrancarles la vida? Claro que para esto no es suficiente, no es suficiente para nada el autoconocimiento. Puede ayudar mucho si nos conocemos, si somos capaces de reconocer nuestras emociones, nuestros impulsos y ver cómo se contradicen con los auténticos valores universales. Nos puede ayudar, pero realmente para atajar este problema lo que hacen falta son medidas políticas, medidas jurídicas firmes, medidas educativas, medidas culturales, una campaña constante y permanente de los medios de comunicación al servicio de los más débiles, al servicio de las mujeres que no son solamente asesinadas, sino que son violadas sistemáticamente en sus derechos, en su dignidad. Y esto es un problema que a mí personalmente me indigna muchísimo. Me indigna muchísimo cuando además todos tenemos una madre. Cuando además creo de corazón que las mujeres son los únicos seres capaces de desarrollar el amor incondicional. Los hombres somos de otra manera. Los hombres procedemos de otra cultura. Procedemos de la cultura de la agresión, de la guerra, del patriarcado, del dominio, del poder. Por el contrario, las mujeres son más proclives a la ética del cuidado, mientras que nosotros nos apegamos más a la ética juridicista, que al final vuelve también a discriminar a las mujeres. Sirva, por tanto, esta denuncia para iniciar esta nueva sesión en la que vamos a seguir profundizando sobre el autoconocimiento. Ya he dicho en varias ocasiones que conocerse a sí mismo es algo muy difícil. Es una tarea larga que dura toda la vida y que nunca realmente vamos a llegar a conocer quiénes somos realmente. Nunca. Aún así podemos aproximarnos. No es imposible. Podemos irnos aproximando poco a poco si somos capaces de aprender de lo que vivimos, de aprender de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que decimos, y sobre todo de lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen y lo que hacen los demás, que son hay muchas personas que son auténticos referentes. No voy a nombrar aquí a ninguno, pero hay muchísimas personas que a mí particularmente me han ayudado muchísimo a comprenderme, a conocerme y a ser una persona mejor, porque en definitiva de eso es lo que se trata. Autoconocerse no es otra cosa que un camino para tratar de ser mejores, para tratar de ser más bondadosos, más generosos, más honestos, más transparentes, más sinceros y en definitiva más auténticos. Claro que llegar a ese estado de felicidad incondicionada del que nos habla Anthony de Melo es una tarea dura. Es una tarea dura y a la que solamente llegan algunas personas después de mucho esfuerzo, de mucha resistencia, de mucho empeño y de mucha voluntad. En esta sociedad es muy difícil autoconocerse. Es tremendamente difícil porque estamos permanentemente intoxicados por ruido, intoxicados por informaciones falsas, intoxicados por la publicidad, por la multiplicación permanente de deseos y de consumir productos inútiles que satisfacen necesidades inútiles. Y sobre todo también estamos contaminados por consejos permanentes de personas que
se autoproclaman a sí mismas como salvadores o como gurú, que se creen en el supuesto de derecho de decirnos a los demás lo que debemos pensar, lo que debemos sentir, lo que debemos creer, lo que debemos decir. Aquí el único camino, en mi opinión, es el camino que nos enseñó Krishnamurti, porque la verdad, como decía él, la verdad es un territorio sin camino. Así que muchas gracias y seguimos. Adelante siempre.